Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins. Continuamos la misión, encuentra el campamento de bandidos. Este comerciante que vendía réplicas falsas y que Menegheth, el amigo de Bayek, nos encargó de que, bueno, pues averiguáramos qué pasaba en el bazar y demás. Aquí nos pone que el objetivo está cerca. Vamos a avanzar un poquillo, ahora sí. Senu, date la vuelta. Ahí en ese conjunto de palmeras, pues están nuestros, los bandidos, en teoría. A ver. Sí, hay bastantes. Esos tres camellos. Hay que tener cuidado porque aquí en el desierto, pues los enemigos ya tienen bastante más nivel. Y nosotros todavía, pues todavía tenemos un nivel bastante inferior. Eso están transportando oro. Nivel 7 tenemos. Vamos a ver qué tal se nos da. No creo que sea muy complejo tampoco hacer una misión secundaria. A ver estos. Ojito, nivel 7 son. A ver qué tal. Bueno, pues de momento me están dando bastante. Ojito, ojito. Ha caído uno, pero el resto. Vale, queda uno que en teoría llevaba la mercancía, ¿no? Han caído los tres ya. Va de lujo. Vamos a recoger. Ahí están. Ahí están. 100 dracmas que llevaba el primero. Normalmente, cuando quieres mejorar alguna arma o cualquier cosa, hay uno que siempre transporta la mercancía, ya sea madera, piel o cuero, que diga, o cualquier otra cosa, y los otros lo protegen. Vamos con nuestro camello aquí al campamento. Aquí salen otros tres. Seguramente también tengan el mismo asunto que acabamos de vencer. Pero claro, estamos muy cerca del campamento. Y llamar la atención así a la entrada, pues. Vamos. ¿Veis si lo acaban de decir? Que ha caído como el que llevaba el. Creo que no me lo dicen ahora mismo. Sí, como el portador. Escondite de Eremos. Ahí es donde están los bandidos. Ojito. Este me he fallado. No, acertado. Vale. Aquí están quedándose caballos y camellos desperdigados por el desierto. Y aquí vamos a ir con cuidado, con mucho cuidado, cautela. Hay enemigos, ya me han visto. Ya está chungo pasar desapercibido. Nivel 6. En teoría no tiene que darme problemas. Y aquí el asesinato sigiloso, pues como que. Va a estar difícil, ¿eh? He fallado. Bueno. Este va a caer. Si voy a catinar, claro. Esto me está untando bien de flechas. Ahí, fuera. Por lo menos. Se viene detrás del mío. Agarre también con flechazos. Se tiramos. Dejar el efecto que hace de desierto. Como que es borroso. Eso fue un espejismo el tío que está esperando. Fíjate, qué cosa más rara, ¿verdad? Se me salen. Destruir los depósitos de ídolos falsos. Será mejor. Hay como 5. 5 o 6. Aquí tiene que haber mucho. Hay dos enemigos más. ¿Y esto cómo lo destruimos? Suelta, suelta, yo quiero una vasija esta, coño. Buah. Vale. Pues, jodido. Me estoy quemando. Y al final me acabaré. Vale, tres. Fija. Me estoy quemando. Buah. Qué mal. He caído. Para que veáis que es. Que no es tan sencillo como parecía al principio.
A ver, este tiempo de carga y volvemos otra vez. Poco a poco. Vamos a intentar por aquí. Tenemos un capitán. Nivel 8 el capitán. Tengo que tener cuidado. Vamos a ver, ahora sí. A este sí que lo vamos a atizar desde aquí, desde la sombra. ¿Ya? Saqueamos, evidentemente. Y las vasijas estas, pues a flechazos quizás pueda destruirlas, ¿no? Y no tenga que estar me interesa. Que no llame la atención a ningún guardia. Que venga luego toda la tropa aquí. El problema es que como un sitio de paso y viene a veces esos tres bandidos de... Vamos a probar, flechazo. Una. Acaba de asustar un poco. Aquí no hay ningún tío. Y estos están entrenando. Aquí hay una vasija escondida. Mira, esta no la había visto. Vale. Hay otra. Ese tío está rondando. Acaban de entrenar. Bueno, está discutiendo. Que todos sabían. Bueno, está discutiendo por algo. Se turnan aquellos dos de arriba. Y este. Joder. A ver, este puede caer aquí. Sí, creo que sí. Venga, vamos a avanzar, vamos a poner. Este asesinar. Venga, escondido. No te echarán de menos. Y ahora vamos a ir a por ese. A ver si conseguimos pillarlo de espalda. Cuidado. Cuidado que lo pille de espaldas aquí porque estoy muy al lateral. Está distraído. Ya no sé. Los pies. Vamos. Pillado. Otro que no lo cuenta. Y ahora me queda el capitán. ¿Veis? Aquellos tres que están allá arriba. Pues ese es el principal problema que puedo tener aquí. Escondido. Y más si los tíos van montados al camello o a caballo. Me va a costar mucho más derribarlos. Hostia, ese tío que se me haya visto. Voy a esconder aquí. No me gusta. Ahí queda el capitán. En la paja. No se fía de nada este. Nada. Pero mejor seguir atentos. Otro ahí. Va a ser capitán. Vale, vale, vale. Tormenta de arena inminente. Voy a intentar matar al capitán. Que sería lo más rentable, ¿no? Oh, llama la atención ahora. Y viene, que viene, que viene. Ahí está. Bueno, está disparando hacia la paja. Ya no tengo solución. Bueno, tres flechas que lanzo. Ahora tiene una. El viento se eleva. El capitán. Y con él la el capitán me tumba. El capitán me tumba. Joder, he hecho bastante daño, pero... Ataca, ataca. Ataque especial. El capitán cae. O sea, quédate eso. Joder, el de las flechas me está dando pero bien, ¿no? Huye, huye, huye de aquí. Sal, 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 sal. Buah. Ese flechazo mal dado me ha dejado. Bueno, en teoría me parece que ahora no sale el capitán ya. Será más sencillo, pero ya son varias ocasiones esto.
Veis que siguen saliendo todavía los depósitos destruidos a cero. Y bueno, pues... Hostia, este está aquí. Está echando una meada. Sí. No me cae, ya llamo la atención al otro. Acompaña a la calle de los morros. Y vienen dos. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Es que bueno, si mató a ese, ahora va a venir otro. No estamos a salvo. Pero que venga el segundo. ¿Qué es esto? Me llama la atención igual que el primero al cuerpo del compañero. Maldición. Ahora, 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 ahora. El al que hizo fuera. Decida, Diego, aguanta. Vuelve otra vez, el mismo. Por no parar de aquí de venir gente. Mosquea un poco. Sal aquí fuera si tienes pelotas. Ahora, toma. Ahí están. Saqueamos los tres cuerpos. Y ahora vamos a por las vasijas. No creo que quede muchos más enemigos ahí dentro. La zona está prohibida. El capitán me sale muerto ya. Voy a romper las vasijas rápido si me piro ya. Estoy harto de la misión esta. Dos. Ah, está de aquí, Oh, otro de tío ahí. ¡Muere, ah, Petro! ¡Joder! Una misión estúpida. ¡Mierda! ¡Ahí está! Joder, chica. Mira, arena, tormenta. Pues es el momento. Voy a aprovechar la tormenta de arena, romper la vasija rápido y pirarme. Tres, cuatro. Vamos por aquí, por la tienda. Me oculto. Este no, parece que no sepa que hay salida trasera. Venga, otro fuera. Y voy a disparar a la vasija porque no la voy a ver. Con la puña de la tormenta. No hay ningún brasero cerca. Vale, vamos. Y cogemos a un caballo camello aquí y nos vamos. Habla con Menehet en el templo de Sekhmet en Jammu. Pues misión completada. En teoría. Si Menehet no me manda ninguna cosa más, vamos a salir de esta tormenta. Esperemos no encontrarnos nada por el camino. En la población ya nada. ¿Cómo cambia el juego? Tremendo. Me estoy metiendo. Estamos aquí. Lo vamos a dejar aquí en esta parte, en este capítulo un poco complicado en temas de combate. Espero que os haya gustado el vídeo en general. Ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para apoyarlo. Y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. Sí.